Gracias por sintonizar a Primera Hora, un programa pensado para ti. Bueno, amigos, de regreso en su espacio a Primera Hora, en nuestra entrevista central, mi queridísimo amigo, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y el senador de Pedernales, senador Dionis Sánchez. Buenos días, Dionis. Bueno, un placer de estar aquí. De verdad que mucho gusto. Está muy chula la cajita que trajiste con ese pecado. No, no me hablen de cajita, que yo estoy aquí porque se trata de ustedes. Eso fue ayer que me dijeron. Yo se lo dije. Fue improvisado. Bueno, claro. te estoy salvando. No me salve, que es que no hay necesidad. Pero tú no debes una invitación para allá, para Pedernales. Para estar ahí en la playita, comiéndose esos mariquitos. Pero eso sí debe la cueva de las águilas. Eso sí deben ponerle fecha. Sí. Es mejor irse a comérselo allá. No, tú sabes que Dionis es un muy buen orquestador. Nosotros armamos un programa con él fenomenal allá y yo tengo que decir que es un excelente anfitrión y además todos los contactos. Llama a fulano que va a encargarse de esto, llama a fulano. Tremendo. Pero Dionis, cuéntame un poquito cómo te... Pedernales así. Mira, ustedes están como calientico, ¿verdad? En estos días. Código. ¿Pero y caliente por qué? No, calientico con el tema. No es que tú estés caliente, sino que hay un tema en la palestra. Yo me refiero al cuerpo. ¿Caliente por qué? No hablo del tema en la palestra, el código penal, la aprobación del código. Cuéntanos un poquito, porque ahora va a pasar la Cámara de Diputados, que no sé qué le van a cambiar ahí, me dicen que lo van a cambiar. Pero, ¿qué entiendes tú de esa pieza que mira, déjame agregar algo antes que Dionis comience. Dionis es uno de los legisladores que más ha trabajado en ese tema. Ahí voy. En 18 años en el Congreso, en el Senado, no en el Congreso, 22 en el Congreso, pero 18 en el Senado, esta pieza se ha aprobado 5 veces por el Senado. Y 5 veces aprobada ha sido 5 veces sin causales. O sea, lo que quiere decir que desde que yo estoy ahí y conozco, el Senado siempre ha sido mayoritariamente en esa dirección. Lo que llamamos pro vida, que no tiene que ser necesariamente... de esa naturaleza, 5 veces. La primera vez que se iba a aprobar, yo recuerdo que yo fui donde Reinaldo para pedirle: Reinaldo, si el código se va a aprobar, tú puedes asegurar que yo no voy a votar por aborto. Así que si el poderoso comité político va a enviar alguna señal, hazle saber que yo en particular por primera vez no voy a... ¿Esa era la línea en ese momento, de que se votara a favor de las tres causales? No. Nunca ha existido una línea en esa dirección. Nunca. Los partidos no congregan... Pero, perdón. Escúchame. ¿Una línea por el PLD? No, por ninguna. ¿O la Fuerza del Pueblo? Por ninguna. Oye, es que los partidos no congregan la unificación en ese tema, ni los bloques tampoco. Yo desafié allá porque tuvimos algo interno y yo dije... ¿Cuándo algún bloque o cuándo algún legislador ha influenciado en otro para hacerlo cambiar de parecer? Por ejemplo, allá hay 4 médicos actualmente. 2 están a favor y 2 están en contra. Así está la sociedad en ese tema. Por eso yo he dicho, el código es más que causales. Aprobemos el código y sigamos discutiendo y en algún momento hagamos una consulta a la población, un referéndum, un plebiscito, no sé, una consulta a la población para saber qué piensa la población con relación al tema. Pero no puede seguir frenado el código, que es más viejo que la nación. Yo no creo que exista en otro país del mundo otro código napoleónico. Ya no creo que exista en ninguna parte, tiene más de 200 años. Señores, este código tiene 72 tipificaciones de delito que no están contemplados en el existente. Entonces, yo le pedí a la sociedad, al liderazgo, a los empresarios, a ustedes, los creadores de opinión y demás, que permitan que este código se apruebe. Vamos a aprobar este código, tenemos un año vacation ley y vamos a revisar lo que no esté bien, pero vamos a aprobarlo porque este es mejor que cualquier otro, que el que existe. No hay obra perfecta, sobre todo si es hecha por los humanos. Entonces, no es posible que tengamos más de 20 años discutiendo esta iniciativa de ley y nunca nos podemos poner de acuerdo solamente por los causales, solamente por... O sea, vamos a aprobarlo y sigamos discutiendo lo que todavía esté pendiente. Vamos a aprobar en lo que estamos de acuerdo y discutamos lo que no estamos. Y si algo no está bien porque somos humanos, bueno, pues tenemos tiempo para corregirlo. Ahora, yo les aseguro que es mejor, este que estamos aprobando es mucho mejor 100 veces que el que está. Pero en la Cámara de Diputados piensan hacerle cambios a eso que ustedes están mandando. La Cámara de Diputados tiene la libertad, pero yo creo que cada uno tenemos un compromiso con la nación, con el cúmulo de pena, con una cantidad de delitos tecnológicos, con una cantidad de delitos que no están incluidos en el código de hoy. Entonces no podemos seguir frenando el código, tenemos que darle salida a ese código. Y es ese el posible.
Dionis, tú sabes que yo he cuestionado mucho esa frase, porque no me agrada la frase de el posible, sino lo que merece la sociedad. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que de las tipificaciones, que yo sé que hay más de 100 tipificaciones. 72 con... hemos contado nosotros así rápidamente. No, yo digo de las 100 tipificaciones que no se contemplan, pero que son delitos actuales, hay más de 100. Me parece que hay como 190 tipificaciones que no estaban contempladas en el código que hoy tenemos vigente. Pero me gustaría que pudieras hablar un poquito de esas tipificaciones que se introducen y que se entiende que van a agregar valor a la sociedad dominicana, porque, por ejemplo, una persona que comete un crimen atroz, horrendo, hoy, con el código que nosotros tenemos, no podemos juzgarlo. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con el ocultamiento o el sicariato, eso el feminicidio. No está. Entonces, este tipo de cosas, me gustaría que la pudieras... Mira, yo no tengo aquí exactamente ahora las 72 que nosotros hemos contado, pero que recuerda está el cúmulo de pena. O sea, a 60 años. 60 años. De alguna manera, cuando una persona que comete varios delitos se le juzga por un solo a 30 años máximo, caramba, ¿cómo es posible? El sicariato, que no está incluido y que se ha ido tomando cuerpo. El feminicidio. O sea, son varios delitos que no están incluidos en el código actual porque data de más de 200 años. Todos esos delitos tecnológicos no están incluidos en el código actual. Entonces, vivimos en una sociedad que ha cambiado demasiado para seguir con ese código. A eso es que nosotros nos referimos cuando decimos que es la obra posible. Hay una situación con el mismo tema del código, de temas que dicen que no están correctos como se están planteando desde el Senado. Ayer tuvimos una discusión. Por ejemplo, con el tema de lo que es violación y lo que es considerado violación. Cuando se trata de parejas. Mira, yo quiero que podamos tener claro que nosotros no estamos al 100% de acuerdo con lo que se está aprobando. Nadie, ese es uno de los puntos. No, déjame decirte, nadie está de acuerdo al 100% con lo que se está aprobando. Hay una discusión. Si una relación no consentida entre pareja debe tener la misma penalidad que una violación entre particulares. Finalmente, la decisión que se tomó fue de poner la misma penalidad porque se considera una violación. ¿Usted qué piensa? No, oye, lo que está puesto ahí es que es la misma penalidad. Y nosotros todos, al final, aceptamos. Jenny, pero tú tienes un pensamiento. Yo tengo un pensamiento expresado. ¿Y cuál es el pensamiento en caso? Ahora, en a mí me gustaría saber el tuyo. No, sí. Ya, ayer lo manifesté aquí. Ah, no públicamente, te vi. ¿Qué públicamente tú dijiste? Estoy diciendo que, y te voy a poner un ejemplo. Sí. Si un hombre que está casado con una mujer llega borracho, No le ponga la condición de borracho, porque entonces ya ahí hay una condición. Pero que la le estoy poniendo un ejemplo. No le ponga borracho, ponlo natural. Pero ¿en qué natural? La mujer normal. Está sentada en su casa o está en la cama y el hombre quiere a la mala y ella no quiere. ¿Qué es eso? Una violación. ¿Es una violación? Una violación. Lamentablemente. Lo que estábamos discutiendo no era si era una violación o no. Lo que estábamos discutiendo. La penalidad que tendría si que tener. Si es la misma penalidad que un hombre se encuentre con una mujer desconocida, no tenga ningún vínculo, o aunque lo tenga, no son pareja, y tenga una relación con ella forzada, violada, si es la misma penalidad que la tenga el esposo, su pareja. A eso era que estábamos diciendo. ¿Y ustedes la dejaron igual, entonces? La pena está igual. Pero tal como dijo el senador, que tiene sus concepciones y que tiene alguna oposición, se había logrado más del 90% de consenso. Y son pocas las leyes que logran ese nivel de consenso. Son dos o tres los temas que siempre hemos tenido para... Diony, usted decía iniciando su presentación, esta entrevista, el código ha sido aprobado 5 veces. En lo que yo, en 18 sí, años que tengo ahí. 5 veces, incluyendo 2 veces en este cuatrenio. Tres en este. ¿Qué ha detenido? ¿Qué ha detenido la real promulgación de ese código que ha perimido en esas 5 ocasiones? Mira, hubo una ocasión que se logró convertir ya en ley, fue al Poder Ejecutivo. Y el presidente de la República del momento la observó, aunque no redactó que hay un error en esa concepción de que cuando el presidente, porque no hay derecho a veto, hay derecho a observar constitucionalmente. Y si tú observas, entonces tiene que decir qué estás observando y cómo tú entiendes que debe ir la redacción. Es
un debate que tenemos académico en ese sentido, y las observaciones fueron en función de las causales. Yo creo que había un fin ulterior en esa observación. Se quería modificar la Constitución y se estaba buscando de qué agarrarse para modificarla. Esa es mi propia concepción y la manifesté en el momento. No es verdad que la razón fue por las causales, que le hagan ese cuento a otro. Y entonces se devolvió a la Cámara de Diputados por un error de interpretación que no nos valió decirle que no procedía. La Cámara de Diputados rechaza la observación y lo devuelve al Senado, al Poder Ejecutivo. Y hay una falla en el procedimiento, porque donde hay un Congreso que es bicameral, no hay producto final, sino hay la expresión de las dos cámaras. Entonces ellos la devolvieron al Poder Ejecutivo sin la expresión del Senado de la República, y ahí se cayó la cosa. O sea, las razones... ¿Tú crees que fue intencional? Yo iba a preguntar. Que fuese al poder. Porque me parece que el procedimiento y ese fallo... Es muy como que llama mucho la atención. Porque llama mucho la atención que monos conocidos hayan cometido un error tan sencillo como ese. De verdad que yo creo, igual que lo que están pensando ustedes, que fue una combinación del momento del Poder Ejecutivo y quien presidía la Cámara de Diputados. Eso es así. La razón es, siempre ha sido falta de ponernos de acuerdo en dos o tres temas. No ha visto otra. Esa ha sido la razón. Dos o tres temas que son las causales. Las causales. La identidad de género. Eso es. La identidad de género se ha discutido abiertamente. Todo lo que tiene que ver con la llamada agenda progresista. Sí, pero la identidad de género se ha discutido. No sé si tú viste lo que pasó hace unos días con una publicación de una foto que la tomaron inocente para colocar en las redes sociales, y la foto decía detrás en la pizarra: ser hombre, hombre o mujer no nace, se hace. Es una construcción social. ¿Tuviste eso? Sí, claro, yo lo vi en educación. Y yo me sorprendí porque yo dije, pero ¿y cuánto tiempo tendremos enseñando eso sin darnos cuenta? Era de salud pública. ¿De salud o de educación? No, salud pública. Sí, bueno, yo pensé que era de educación. Pues yo pensé al principio que era de educación, porque quienes dan clases de educación. Yo la vi. Pero es un departamento de equidad e igualdad del Ministerio de Salud. Ese tema se discutió bastante. Ahí tuvimos dos senadores, creo, en lo que recuerdo a don Antonio Taveras, que estaba a favor de esa concepción. ¿De y la qué? De la identidad de género. ¿El senador Antonio Taveras está de acuerdo? Sí, de la discriminación en función del género y demás. Pero la mayoría no estuvimos de acuerdo. Y por lo tanto, lo que está redactado no conlleva ese concepto. Y esa connotación. No. Pero en tus 18 años en el Congreso. Esa vez se discutió solamente, así ampliamente. Que fue la vez que se convirtió en una comisión bicameral. Estuvimos trabajando. Ese tema duramos mucho. Porque hay dos cosas, Diony, que sí quiero aclarar. Y nosotros lo hemos mencionado aquí. Ustedes estarán de acuerdo conmigo o me dirán si no. Una cosa es unión de parejas del mismo sexo para adquirir derechos, ¿verdad? Que fulano y fulano se unan, tengan un contrato que les permita que cuando se separen o alguno muera, tenga el otro derecho. Sí, sí, y otra cosa es el matrimonio. Y otra cosa es que si yo me creo araña, trepe por la pared y que me digan que yo tengo que permitirme trepar por la pared porque me creo araña. Pero la pedófila también es un tipo de... Es una inclinación. Una inclinación. Entonces, sí, también vamos a permitir eso, lo vamos a legalizar. Pero es la pregunta, eso se discutió en algún momento. Sí, que se discutió, y inclusive querían ponerlo como una forma de discriminación. De no permitir decidir lo que tú querías hacer. Claro, entonces todo eso se permitió. Yo creo que las sociedades que han podido llegar hasta ahí tienen problemas serios. Y el senador Antonio Taveras estaba de acuerdo. El senador Taveras era el que estaba en esa posición. Y la misma Faride, supongo. Una pregunta. ¿Faride estaba de acuerdo con eso? No recuerdo la posición de Faride en ese sentido, pero ellos coincidían. Era de acuerdo, y ahí quisiera saber... ¿Era de acuerdo con que a una persona no se pudiera discriminar por su preferencia sexual? No podemos estigmatizarlo en función de que por el hecho de que yo... porque eso es lo que crea el conflicto. La sociedad vive muy normal. Ahora, ¿quién anda discriminando a nadie porque sea homosexual? Ya eso no hay por qué. Ahora, que yo ponga que el hecho de que tú sea o no sea... Ah, hay un aspecto de discriminación. No, nosotros entendemos que la discriminación es en sentido general. O sea, discriminar está penalizado.
No importa, o sea, discriminar bajo cualquier situación está discriminado. Está no tiene una connotación especial. No debe tener esa una connotación especial. Pero se pusieron consideraciones. Sí, las hay, pero bueno, si tú dices que te están discriminando por ser gordo, por ser feo, por ser flaco, por ser esto, pero el hecho de que le demos una connotación a eso, nosotros en particular entendemos que no es correcto. Es en todos los sentidos la discriminación está penalizada. En ese sentido era que Antonio Taveras y Farideh Raful tenían la... No, él dice que no recuerda... ¿En ese o en la identidad? No recuerdo a Farideh. No me atrevo a mencionar a la compañera. Pero la lo colega de la Farideh, identidad, pero Antonio sí. Porque cuando hago la mención de lo que pasó con Salud Pública y la imagen de la profesora dando clase de que hombre y mujer no nacen, se hacen, no estamos hablando de discriminación ni estamos hablando de preferencia sexual. No, era en el sentido de discriminación. Era en el sentido de discriminación. Senador, una pregunta. Viendo una posible aprobación del código en el tiempo que le queda a la... Si lo aprueban, porque quedan algunos días apenas para que ya salga este Congreso. ¿Qué significará para el país esta aprobación en lo macro? Y si hay algunas cosas, una ley tan amplia como el Código Penal, ¿traerá algún tipo de transformaciones? Quizá transformaciones en otras leyes, transformaciones en el Ministerio Público. ¿Qué traería? Si nos puede dar una visión rápida. Mira, esto de es eso. Tan delicado que el Código Procesal Penal debió aprobarse después del Código Penal. Y ya el Código Procesal Penal está demandando una revisión porque hace más de 20 años que fue aprobado. O sea, para que ustedes vean lo delicado del tema, es que solamente pensar que un código que tiene más de 200 años es mucho lo que se ha quedado detrás, es mucho lo que está obsoleto, es más viejo que la fundación de la nación, ese código. Entonces, claro que es conveniente y que es actualizar todo lo que tiene que ver con nuestro tema jurídico penal, y tenemos que hacerlo. Es que de verdad, es que yo no entiendo cómo es que por uno o dos temas con el que no estemos de acuerdo todos, se pueda obstaculizar que se apruebe una pieza como esta. Eso es lo que yo he llamado siempre la atención, señores. Vamos a aprobar el código, vamos a revisarlo, vamos a aprobarlo, vamos a tenerlo, y siempre le pido, comparémoslos, todos los errores que puede tener este, todas las diferencias que puede tener este, con lo que es el vigente. Yo le pregunto a los procausales, a los pro-aborto, yo nunca he visto una iniciativa de ese grupo al margen del Código Penal, porque ahora mismo está penalizado el aborto. Actualmente está penalizado el aborto. Y nunca he visto una iniciativa al margen del Código Penal modificando para que no esté penalizado. Y es que la mayoría de ellos saben que durante esté la Constitución, con la redacción del artículo 37 de la Constitución, tal como lo dijo para mí el constitucionalista más respetado en el país y también internacionalmente, don Milton Ray Guevara, en esta Constitución no cabe otra redacción con relación al aborto que no sea la que se le ha dado. Por claro, eso lo que pero está, tampoco hay propuestas de qué hacer para evitar. Pero que nunca lo han hecho. Para evitar, ¿De qué hacer para evitar? No, porque para evitar ya es un tema de política pública. Sí, está penado la Constitución. Pero políticas públicas se hacen a través de la legislación también. No, políticas públicas las hace ya en esa materia, tiene que hacer. En el Código Penal, lo que se aprobó en el Senado, ¿qué sanción o qué pena tiene la violación? ¿Y hay algún agravante en el caso, por ejemplo, del incesto? Sí, todos los agravantes están. Son una cantidad de agravantes en materia de cuando hay una relación de poder, cuando hay relación de padre. O sea, todos esos agravantes están con una pena mayor. Las penas con relación a la violación creo que es de 10 a 15 años, si mal no recuerdo. Con los agravantes, entonces van hasta 20 años. Me gustaría, en relación ya a la parte política, yo quiero pasar, porque ya se nos está... Usted quiere irse de la parte política, el tema del momento del código, pero está bien, vaya. Pero a me gustaría saber, Dionis, Fuerza del Pueblo ha iniciado un congreso que terminará en un congreso elector.
¿Cuáles son esas expectativas? Mira. ¿Qué está pasando allí? La Fuerza del Pueblo está llamada a tomar las decisiones internamente para presentarle a la sociedad un partido moderno y decidido a buscar la presidencia en el 2028. Yo creo mucho en cumplir con los roles que asigna la sociedad. Y el soberano nos asignó a nosotros el papel de hacer oposición. Ese es el papel nuestro en este cuatrenio. Le asignó al PRM, al presidente Luis y a su gabinete, gobernar. Y a nosotros ser el partido del equilibrio, que juega el papel de equilibrio en la democracia, de hacer la oposición. Para eso nosotros tenemos que prepararnos. Para eso nosotros tenemos que hacer un partido moderno, activo. Yo creo mucho en una Secretaría General que pueda manejarse como el gabinete de la oposición, como llaman el gabinete de la sombra, con las secretarías temáticas, donde esté pendiente de todo lo que la política que hace el gobierno en todos los ministerios y andar un paso por delante. Y ese papel nos corresponde a nosotros jugarlo. Por eso en este Congreso, que viene siendo el primero ordinario, el segundo, no, porque el primero es constitutivo, no, este es Franklin Almeida. Sí, pero está dividido en dos, el Franklin Almeida, no, que es ya el segundo, el y el eleccionario. Manuel Tavares Justo es el Congreso interno para las elecciones de las autoridades. Yo creo que este Congreso debe ya completar la construcción del partido, porque lo hicimos en medio de una pandemia, porque lo hicimos involucrado en elecciones, y de hecho siempre hay cosas que corregir, más si se hizo así con esa celeridad. Por lo tanto, con esto nosotros concluimos la construcción del partido que realmente el presidente Leonel Fernández ha definido. Esa es la meta que tenemos, por lo que nosotros invitamos a todos los miembros de la Fuerza del Pueblo y a toda la sociedad a integrarse en esta construcción, en esta revisión del partido, y luego ya lo que es el Congreso Manolo Tavares Justo para elegir todas las autoridades, en la que todos estaremos sometidos a la voluntad de la mayoría. Dionis, ¿cómo tú ves el futuro cercano de la Fuerza del Pueblo de cara al 2028? Yo le veo un futuro promisorio. Sobre todo porque quedó en segundo lugar en las pasadas elecciones por las garras que presentó, las garras que mostró, y sobre todo si en 4 años, que serían estos que vienen, tendrían el tiempo para organizar a través de esos proyectos y procesos, dar una mejor partida y tal vez elegirse como gobierno. Fíjate que este partido, fundado en el 2019, en el 20, casilla 18, se va a la casilla 3, 5%, luego ahora en 4 años llegamos a más o menos un 30%, lo que quiere decir que si tú sigues las proyecciones, en el 2028 llegaremos al poder. Depende mucho de la tarea que nos corresponde hacer iniciando con el Congreso del partido, Dionis, para renovarlo y revisar las cosas que no estén correctamente. Dionis, ¿qué te parecieron a ti esas declaraciones en la apertura del Congreso del presidente de nuestra organización política, el doctor Leonel Fernández, en las que muy enérgico decía que a los traidores se van a expulsar temprano? Mira, yo que he convivido con el presidente Leonel durante mucho tiempo, tú me preguntas a mí, ¿qué tú puedes criticarle a tu líder? Que a veces yo lo siento tolerante con ese tipo de cosas. La misma por aquí, ¿eh? ¿Cómo es? La misma, el mismo cuestionamiento. Entonces, el verlo a él enérgico planteando eso, yo solamente le pido a Dios, planteando cara, que se dé realmente. Porque a veces al presidente Leonel le llevan situaciones para actuar y él dice, pero vamos a buscar la vuelta, vamos a ver, vamos. Entonces, eso no es totalmente malo, pero en exceso es muy malo. Entonces, cuando lo vi en esa actitud, luego le comenté, le dije, presidente, cuando se expulsa
la parte negativa de cualquier cuerpo, todo lo que viene es mejor. Y en eso, creo yo. ¿Se está separando el trigo de la cizaña en Fuerza del Pueblo? ¿Se está dando ese proceso? Lo que pasa es que pensar que en medio de un proceso, 5 miembros de la dirección política, o sea, el órgano que maneja el día a día, porque el principal órgano es la dirección central, pero este es el que se reúne permanentemente y toma decisiones, 5 se fueron al partido de gobierno, incluyendo 2 que se fueron faltando una semana o menos de una 3 semana. 3 días. Se fueron viernes y las elecciones eran domingo. Entonces, cuando eso sucede, hay una demostración de que debemos tener mucho más cuidado, porque el enemigo, el contrario, evidentemente que anda cazando y encontró a quien cazar. Y cuando se llevan gente de órganos como esto, en faltando tan poco, evidentemente que se lleva toda la estrategia y todo lo que estamos pensando y haciendo. Johnny. Entonces, esa decisión del presidente Leonel, tú viste que tan aplaudida fue. Ok, y esa, tú entiendes, porque le hemos preguntado a algunas personas, tratamos de visualizar eso que te digo, a futuro, yo 4 años lo veo cerquita. ¿Será Leonel Fernández el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo? Mira, yo no soy mago para adivinar si el presidente... ¿Te gustaría que fuera? Yo no soy mago para adivinar si el presidente de la República, el próximo por la Fuerza del Pueblo, será el presidente Leonel o será otro miembro de la institución. Es el tiempo y las circunstancias lo que van a ir hablando. Sí. Nosotros tenemos la persona con mayor experiencia, mayor capacidad, de mayor actualización, porque es bueno decirlo, porque a veces se dice, bueno, pero ya está viejo, ya que sé yo, que sin embargo está más actualizado que cualquier joven, porque vive permanentemente actualizándose. Y yo te puedo decir cómo se maneje esta administración de gobierno, el pueblo demandará de una experiencia aprobada como la del presidente Leonel, o el pueblo demandará de quién deberá ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Bueno, muchísimas gracias, Dionis Sánchez. Él va en la misma línea que yo, que es mi amigo mío. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Y invitarles a que se queden con la programación de RNN y recordarles que tienen una cita con nosotros mañana a las 6 de la mañana aquí en A Primera Hora. Chao, chao.